en la zona del Mercado 4 concretamente, el alza a una pareja que simulan ser pasajeros, de acuerdo siempre esto a la versión de una de las personas involucradas. Estas personas empiezan a elegir varias paradas y da la casualidad también, y es muy llamativo esto, empiezan a parar en distintas tiendas de conveniencia. Estas tiendas de conveniencia que todos conocemos que abren 24 horas, que siempre son víctimas de robo lastimosamente. Empiezan a ingresar a estas tiendas de conveniencia y ellos van saliendo siempre con varias bolsas de productos cárnicos, dulces, chocolates, cosas costosas. Van subiendo, salen de una tienda, van hasta otra tienda y el mismo modus operandi. Ellos salen con bolsas bastante cargadas. Van hasta una tercera tienda de conveniencia y ya no son estas personas las que bajan, sino que queda el conductor ahí y baja, ingresa hasta esta tienda para realizar una compra. Pero esta persona no contaba con que los demás funcionarios de las demás tiendas que visitaron anteriormente ya advirtieron a sus compañeros de lo que estaba pasando. Resulta ser que esta pareja que ingresó anteriormente a las dos tiendas estaban hurtando productos cárnicos, bebidas alcohólicas y otros tipos de productos que estaban a su alcance. Entonces ellos fueron captados por las imágenes de circuito cerrado. Entonces estas personas dieron aviso a sus demás compañeros: son dos personas de tal característica, un vehículo de tal característica, dando todos los detalles pertinentes. Al ingresar esta persona a esta tercera tienda de conveniencia para realizar una compra, él ya es prácticamente retenido ahí por los funcionarios, ya le cierran la puerta y le dicen: usted no puede salir de aquí, señor, porque usted es cómplice de estas personas que están ingresando a las demás tiendas a hurtar. Supuestamente esta persona que quedó retenida ahí no sabía nada de lo que estaba ocurriendo, y sin embargo las otras dos personas que estaban en ese momento en el vehículo se dieron a la fuga con el vehículo que el conductor estaba manejando. De acuerdo a la policía, abandonaron a su cómplice. Esta persona, posteriormente, llegaron los efectivos policiales hasta esta tienda de conveniencia, detuvieron a este hombre que quedó retenido ahí por los trabajadores, lo llevaron hasta la comisaría. Esta persona avisó a su amigo de lo que había pasado, de que supuestamente le habían robado el vehículo. Esta persona, el propietario del vehículo, se apersonó hasta la comisaría 14 de Asunción a realizar la denuncia. Ya el día de hoy, en horas de la mañana, en el barrio San Vicente, a escasas cuadras de la comisaría 14, en una de esas calles angostas, sin salida, prácticamente abandonan el vehículo utilizado para cometer estos hechos delictivos. Las imágenes de circuito cerrado son bastante claras, denotan perfectamente el actuar de estas personas. Hasta el momento hay una persona detenida y se sigue buscando a las demás personas, que serían dos, un hombre y una mujer, en compañía de un bebé, ya que dentro del habitáculo del vehículo fueron encontradas cosas que pertenecen para el cuidado de una criatura pequeña. Nosotros tenemos una nota con el propietario del automóvil, quien estaba feliz por haber recuperado su vehículo, pero también desconcertado por todo esto que estaba ocurriendo, que lo involucraba a él, a su vehículo y a su amigo. Escuchemos lo que mencionaba. Claro, todo palabra. Una persona, un amigo mío de hace varios años. Muy ya. Confianza tuya. Y aparentemente el otro parece que corrió con este vehículo. Pero gracias a que tengo el GPS, que es muy importante, ¿no? Pudimos localizar otra vez hoy esta mañana. Le pasé a los de automotores y ellos vinieron a revisar automáticamente. Le hablé la vez pasada, ayer hablé con él en la comisaría, pero me contó todo lo que pasó. Lo que mencionaba el propietario de este vehículo, que se apersonó hasta el lugar donde fue abandonado su automóvil. También fuimos hasta la comisaría, justo en el momento en el que llegaba esta persona detenida, el conductor de este automóvil, quien supuestamente es un chofer de plataforma, quien había alzado a estas dos personas que hasta el momento están prófugas. Él fue hasta la fiscalía, prestó declaración y luego volvió a la comisaría. En ese interín al que él volvía a la comisaría, nosotros pudimos acceder a conversar con él. Escuchemos la versión que él brindaba a la prensa.
Y su destino marcaba 3 billes. Pero tipo así, entraba 10 minutos máximo. Y salía con una bolsa. Pero era tipo como si fuera esa compra, ¿entendés? Es imposible, era pensar que estaba robando. ¿Entendés? Entonces en el segundo Billy salió con bolsa y en el tercero yo me bajé para comprar algo. Y adentro los personales de Billy me atajan a mí, me cierran la puerta, me cierran el camino. Y yo le digo, por favor, que alguien se vaya a ponerse enfrente del vehículo para que por lo menos no se muevan, porque ahí estaba el tipo adentro. Que yo le dije, váyanse a ponerse enfrente, váyanse a pedirle la llave porque se está moviendo el auto, le. Y se reían de mí adentro. Entonces apenas llega la patrullera en la esquina del Billy. Y agarra y sale mi auto. Y viene el policía tipo, vale, y coba, dice. Mi auto ya se fue, ¿no? Terminamos su viaje y él me dijo, vámonos en este Billy que está acá y después llévame otra vez hacia mi casa, mijo. ¿Verdad? Y ya está, amigo, yo te iba a pagar más. Yo solamente estaba trabajando, estaba haciendo mi trabajo. Nada más. Pero, alquilo, sí. Es un amigo, que hace mucho le conozco. Y ahora por suerte se recuperó ya el auto, ya consiguieron, ya saben dónde está. Entré 2 veces. Y en todas las cámaras, videos que hay en Billy, en ninguno se ve que yo haya salido con una bolsa o que yo haya sacado algo. Viste que nosotros no tenemos, no podemos preguntarle a los pasajeros, ¿por qué te vas en tantos Billy o por qué tantas bolsas, verdad? Nosotros no podemos preguntar. Esa era mi única fuente de ingreso también de trabajo. Entonces yo no, normalmente si haces eso, el pasajero toma mal, te califica mal, te bloquea la cuenta y te quedas sin trabajo. Entonces yo no sabía que estaba robando. Y era un muchacho alto, una chica y un bebé, tenía un bebé. Por eso mismo tampoco nunca yo sospeché, pero una pareja, una criatura, que eran un bebé. ¿A dónde ya me iba a imaginar que estaban robando, que estaban haciendo cosas? Lo que mencionaba Daniel Villalba, el detenido, lo que él manifestaba, que él no tenía conocimiento de lo que estaba pasando. Sin embargo, para la policía, él sería cómplice supuestamente de esta pareja que se dedicaba a hurtar en estos negocios, en estas tiendas de conveniencia. Ahora las imágenes de circuito cerrado los captan demasiado bien. Esto será muy importante para poder identificar a estas 2 personas y así proceder a su detención. Bueno, daba su testimonio también la otra persona, ¿verdad? ¿Quién sería el conductor de este vehículo? Y de hecho hay varias imágenes donde se observa claramente los movimientos también de estas personas involucradas, donde ya decía Juan, un mini market de una conocida marca que lamentablemente muchísimas veces ya fue víctima de este tipo de hechos, además de los asaltos a mano armada. Gracias Juan por los detalles, enseguida seguramente estamos con otro tema también contigo. Hasta luego. Bueno, y tenemos que hablar también de este terrible accidente que ocurría ahora cerca de las 6 de la mañana, donde lamentablemente se hablaba de la muerte prácticamente instantánea de una mujer, pero horas más tarde se confirmó también el fallecimiento de otro hombre. Esto es sobre la avenida Eusebio Ayala, cerca de un shopping. Sí, kilómetro 5. Está ahí, ¿veían ustedes el vehículo de color amarillo? Recién pasaba y se cruzó con la línea. Y terminó siendo impactado por este vehículo de color negro. Y pasó al otro carril. Sí, lo que pasa es que el vehículo amarillo iba a hacer el giro a la izquierda. Y cuando se produce el cruce, ahí está. Ah, ya. Es impactado por este otro vehículo. Y muchos hablan de la responsabilidad del conductor amarillo. Y decíamos del conductor del vehículo amarillo, porque aparentemente era un taxi, pero por lo que vimos no sabemos si seguía funcionando como tal, ya que las letras estaban todas borradas y demás. Pero muchos hablan de la responsabilidad del conductor de este vehículo. ¿Por qué? Porque el otro estaba circulando por la vía principal, por la preferencial, que es la avenida Eusebio Ayala. Pero podríamos hablar de la preferencial. Ahora, hablamos de una imprudencia total cuando hablamos de una alta velocidad. Cuando no se respeta la velocidad requerida o exigida para circular sobre esta avenida. La mujer sale despedida de este automóvil. ¿Del vehículo amarillo? Sí, del amarillo. Lamentablemente sufre la amputación incluso de uno de los brazos. ¿Ella manejaba o era acompañante? Ella aparentemente no se puede determinar todavía si iba como acompañante o si iba como pasajera en el vehículo. Y otros 2 hombres también que iban a bordo del otro automóvil de color negro, mientras que el conductor de este vehículo quedó atrapado también. Tenemos las notas con el interviniente
Y posteriormente el bombero nos explicaba un poco también lo que ocurría allí a la altura del kilómetro 5. Subcomisario, ¿se pudo dar finalmente con los familiares de la mujer? ¿Se pudo entregar el cuerpo? ¿Qué pasó finalmente? Sí, se pudo conectar con una de sus hermanas, que gracias a la ayuda de usted, esa persona hasta acá. Le comentamos las circunstancias del hecho y se está dirigiendo hasta la morgue judicial para que se le pueda entregar el cuerpo. Donde ya finalmente fue trasladado. Así mismo. ¿De las otras dos personas, de los ocupantes de este vehículo, qué se sabe? Y por el momento están en emergencia, en estado de observación. ¿Sus familiares también ya se acercaron? Así mismo, sus familiares ya se acercaron ya. Justamente el padre del conductor del Toyota Alex trabaja acá en el abasto, entonces enseguida llegó al lugar. Bueno, ¿cómo continúa ahora el procedimiento? ¿Ya está prácticamente finalizado? Sí, ya personal de criminalística se está dirigiendo hasta emergencias médicas para ver si es que pueden hacer la prueba de alcoholemia los ambos conductores. Bueno, ahí estaban los detalles entonces del accidente, porque hasta el momento, según nos comentaba el comisario, se tenía la constatación del fallecimiento de la mujer, que a ella incluso le hicieron los procedimientos de reanimación los bomberos, lamentable.